cinco verdes, de esos que defienden hoy. El latifundio del rico, llamándolo institución, ametrallaron rabiosos la guerrilla popular y desgarraron con balas una esperanza rural. El 23 de septiembre muy presente tengo yo. Año del 65 en Madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Arturo Gami llegaba con los hombres que escogió. Estremecía su corazón, porque la reforma agraria era burla en la nación. Arturo Gamis le dijo al campesino del lugar: por los caminos legales tierras no te van a dar. Se acapararon las tierras los Morunga y Alemán. Toma tu rifle y pelea como lo hacen los Gaitán. Se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él. La concesión que el gobierno alemanista dio a Trujet para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted cómo han dejado sin tierra al campesino del lugar. Y al Tarahumara y al Pima no se cansan de explotar. Murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdivia y Quiñones. Ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio. Y el que no supe quién fue. Arturo Gami no ha muerto. Y ustedes saben por qué.